¡Yuki! ¡Gracias! Hasta ahí nomás, me estoy excitando. ¿Verdad? ¡Qué abruptas las palmas estas, Dios mío! Antes de empezar con mi invitada estrella, que es extraordinaria y que les va a encantar este programa, por ella, no por este indígena. Y es del Congreso, pero vamos a cochinear, vamos a contar un chistecito del Congreso. ¡Ay, Dios mío! No, pero es bueno, no es malo. Se dice, se comenta, se arguye que este Congreso realmente no tiene valores gigantes. La única que se salva y otras eres tú, Madre Superiora. ¿Verdad? Había habido una... Se formó una, ¿no?, una institucioncita o una comisión para ir a investigar qué michi hacen los congresistas. ¡Ay, Dios mío! ¿No? Y estuvieron ahí como una semana aguaitando a todos ellos, uno estaba en este plan, o sea, increíble. Y no había gente con talento, Dios nos coja confesados. Se me está pegando lo del español. Entonces salió un comunicado que decía, hay que sacar todos los servicios higiénicos del Congreso porque estos no hacen ni mierda. Falta. Y de instalarlos inmediatamente en el Poder Ejecutivo porque estos le están cagando. ¡Qué buena! ¿No? Sobre esa base, ahora sí, les voy a presentar a nuestra invitada estrella. Con ese arranque ya me quedo media. No, tú eres una trome, mamita, que está en el 5, en el número 5 de la CAC, de la CAC, de la de la K. De la K. Sí, de Keiko. Es que yo leí dos cacas, dos K acá, de Keiko, sí. De Keiko. Así que hay que votar por ella para que sigamos teniendo gente valiosa en el Congreso, porque si no, lo demás es arroz con poto. Bueno, les decía que aquí está nuestra madre superiora. ¿Cómo se dice acá? Lucha, te dice. Sí, Lucha. Lucha María, pero mejor es Lucha. Sí, Lucha, porque le hace la lucha. ¡Lucha Cuculiza, que sale caliente! Es una trome, ¿no? Ella acaba de llegar, la saludé y ahí ya me soltó dos chistes que casi me desmayo. ¿Verdad que sí? Es extraordinaria. Si no hubiera sido congresista, alcaldesa, deportista, basquetbolista, todo eso junto, porque todo eso es esta mujer, hubiera sido una gran humorista porque tiene una vis cómica fuera de serie. ¿Verdad, mamita? Otro aplausito para ella. ¿Verdad? Yo la conocí primero como alcaldesa en Huánuco. Sí. Dios mío. Llega acá, alcaldesa en San Borja. Sí. Llega acá y ahora, después llegaste a ser también algo de la mujer. Ministra de la mujer. Y ahorita es congresista de las buenas. Y ahorita está en la lista de caca. De Fuerza 2000. De Fuerza 2011. El número 5, ¿ah? ¿Eh? Leg. Bueno, mamita linda, bienvenida a este programa. Gracias, Tulio, gracias. Esa es tu cámara. Hace una hora que me río contigo arriba. Gracias, mamita, muchas gracias. Yo también encantada de volverte a ver y, como de costumbre, orgullosa de estar acá porque verdaderamente que eres uno de los cómicos más grandes que ha tenido este país. Dios, y muestra de esto es que yo me he enterado que tú has sido invitado como el mejor cómico de Sudamérica. Mira lo que tiene Perú. Albricias. A la Codena Caracol para el Festival Internacional de Chistes allá. Sí, del humor, del sí. Del humor y de chistes. Y acá dice... ¡Yupi! Y mira con la gentileza que a uno le invitan, ¿no? Qué lindo, queremos tener a un cómico de su perfil, etcétera, etcétera. De su calidad. Y, qué lindo que a uno le rindan honores afuera y aquí eres un número más. ¡Un chupe! Bueno, no, qué ocurrencia. Qué ocurrencia. No, bien reconocido. Pero van a ver ustedes los chistes que tiene esta mujer. Bueno, arrancamos mucho de con el que quieras tú, mamita, de animales. Animales. Entonces hay bastante. Sí. Como bueno, el olímpico que leo yo, ¿no? Es el del loro. Ya. Que vivía en una granja de pollas. Y de pollos. Y veía que todos los días un gavilán se subía y gritaba de muy arriba, ¡junten! Y las gallinas salían, hacían una fila y el gallán pasaba por todita la gallina. ¡Ah, no me digas! ¡Chocolún! No, ya, eso lo dices tú. Ya.
Y el pobre loro entraba pues a los cuarteles donde estaban las gallinas y las gallinas lo sacaban, lo desplomaban. Fuera de acá, lo mordían. Salía el loro destrozado, desplomado. Hasta que un día le dice al gavilán, mira gavilán, hazme el favor, súbeme en tu lomo y aviéntame. Yo voy a gritar junte, junte y por fin voy a pasar por este gallinero de miércoles. Pero el gavilán dice, te vas a sacar el oro, te vas a sacar la porra. No, súbeme, súbeme. La porra, dice, y arriba dijo la mierda. Sí, suéltate, mamita. Qué cosa. Entonces lo sube el doble, pues, y lo avienta el oro. Y el oro se viene, pues, misma caída libre, ¿no? Sí. Junten, junten, pero junten paja, porque me saco la mierda. ¡Qué buena, caramba! Y yo te cuento un hito mientras craneas el otro, ¿no? Como ese lorito en un asentamiento humano, crisis económica total, hambre terrible, pucha, y llega el hijo de familia y dice, mamá, me encontré este lorito. ¿Qué tal si hacemos un arroz con loro en vez de arroz con pato? ¿Y de dónde sacamos el arroz? Y tú sabes que no tenemos plata, hijo mío, no friegues. No mojes que no hay quien pleche. Entonces, mamá, hacemos pollito, lorito frito, en vez de arrocito de gallinita frita o de pollito frito. No tenemos energía eléctrica. Y, ni aceite, tú sabes que no hay, estamos fregados. No podemos meterlo al horno, no hay luz eléctrica, no hay energía. ¿Cómo? Estamos hasta el perno, hijo. Entonces agarra el oro, lo bota, ¿no? Y le dice, te libraste el oro. Y el oro se está yendo y dice, que vive la Franco. ¡Qué bueno! Para mi amigo el presidente García. Sí, en homenaje a... Bueno, otro del oro. Tuberculoso, ¿qué? Otro loro. Otro del oro. ¿Sí? Sí. Claro, sí, sí, ya. Del oro, estamos en animales. Tenemos para toda la tarde. Bueno, dice que una señora estaba loco por un loro, ¿no? Y se entera que en el burdel las niñas vendían el loro. Las niñas malas. Las niñas malas. Que dicen que son muy buenas. Niñas bien mal aconsejadas. Ya. Yeah. Y entonces llega a la casa y le dice al marido, mire, he comprado este loro del burdel. Que, ay, mi amor, ¿cómo has hecho eso? Que por aquí, que por allá. Y el loro, pues, en la puerta, ¿no? Dice, nueva mansión, nueva casa. Y el loro, ay, qué bien. Dice, reconoce nueva casa. Ah, nueva madame, nueva madame, ah, nueva madame. La entonces, mami, entra, claro. Entra las hijas de la señora y dice, nuevas prostitutas. Y por último entra el señor, ay, pero el mismo cliente, pasa Tulio. ¡Qué lisura! Yo nunca pagué, a mí me pagan. Ay, ¡qué buena, mamita! Unita más de loro, sí. No, ya no, mucho loro ya. Mucho loro, ¿no? No, pero te falta uno de adoquines, no sé qué cosa era. Ah, no, dice que en Galicia dice que se acaba, ahí es otro, se acabaron los hielitos en las congeladoras. Ay, estamos en gallego ya ahora. Sí. Los gallegos dicen, no hay hielo, no hay hielo. ¿Y por qué no hay hielo? Porque la mujer que tenía la receta se murió. ¡Qué imbécil! ¡Baboso! No, los gallegos son la muerte. Como ese gallego que entra a una farmacia y dice, arriba, por favor, dígame, señora, perdóneme, ¿tiene pastillitas para los nervios? Sí tengo. Tómese dos porque este es un atraco. Seguimos con gallegos, si es que tienen más de gallegos, mamita. Ay, que preparaban té todos los gallegos. ¿Y por qué tanto preparan té los gallegos? Porque dice que Cristo ya viene y prepárate. ¡Prepárate! Ahora viene el de borracho. No, no, unita, pero espérate, de gallego, yo también tengo unita. Entra un gallego a un banco. Ah. Imbécil el gallego, ¿no? Y entra con un gatito acá en el sobaco, en la axila. Con un gatito acá y dice, abran las cajas fuertes, rápido, urgentemente, por favor, todas las mujeres dejan sus collares, sus joyas encima de la mesa, toda la plata afuera, por favor, rápido. Y seguía el gatito acá, rápido, pongan todo, porque si no aprieto el gatillo. ¡Qué buena! ¿Para afuera? Es una chiquita que se ríe para adentro, se ruboriza.
Pero si se ríe, la que más se ríe es ella. No, pero para adentro. La otra vez se reía para adentro, así, ay, ruborizadísima. Ay, ay, ahora. ¿Verdad? Ya con se todo, soltó, ya. Con todos los hematíes a flor de rostro. Mira. Simpatiquísima. Ya, sí, ya, ya, ya sé. Ahora se cuenta el que tú quieras. El del borracho. El del borracho. Dice que había un borracho porque se sube un taxi, ¿no? Y no le quería pagar al taxista. Y el taxista, ¡poh! Lo avienta a la vereda. Y el borracho cae, ¡pum, pum, pa, pa! Dios mío, toda la gente, ¡agua, oxígeno, aire! Y sale una viejita de la casa y dice, ¡dele en coñada de colonia! A esa vieja de mierda, ¡háganle caso! ¡Ja, como de una vecina que es bien cojudita, ¿eh? Y me dice, don Tulio, ¿cuál es el animal que pare con más dolor? ¿El animal que pare con...? No sé, el congrio, porque pare con gritos. ¡Ah! ¡Qué cojuda! Muy buena, señor. Ah, otra del gallego, otra del gallego. Ah, otra del gallego. Que una mujer da a luz, ¿no? Pero con mucha dificultad, y se acerca, claro, el médico y le dice, hijita, felizmente hemos salvado a la bebé porque le hemos puesto oxígeno. Ay, doctor, qué pena, yo quería ponerle Manuel. ¿Sabe? De gallego, ya tenemos para toda la tarde. No, no tanto, ya no. Se me está acabando ya. Falta la Caperucita Roja. No, hay uno que es de galleguito también. A ver. De atrás. ¿Y por qué tanto los tontean a los gallegos? ¿Ah? Dice que son, pues, así. Ah, sí, ya, sí, ya. Son bien cojuditos, ¿verdad? Sí, ¿no? Uf, un gallego, por ejemplo, va a una granja y le, no, nunca había subido un caballo. Entonces le pide permiso al dueño y le dice, vaya, pues, así. Entonces regresa y le dice, ¿ya le puso la silla al caballo? Sí, pero no quiere sentarse. ¡Imbécil! Ingenuos totales son. Como este otro, ¿cuál había? El del gatito, qué buena. ¿Ah? La del foco. Tú tienes que contar la del foco, sí. ¿Y por qué dice bueno, los gallegos necesitan 5 personas para poner el foco? Porque mientras uno está en, arriba tratando de roscarse, hay 5 que dan la vuelta a la escalera. Después de ese gallego que buscaba a 17 amigos para ir al cine. Ay, Dios mío. Porque había un letrero que decía, no menos de 18. Para no menores de 18. Para mayores de 18, el imbécil, ay, qué gracioso. Y aquí yo tenía uno bien bonito también. Entra un gallego, 3 gallegos, a hacer un atraco en un banco con sus sendas metralletas ahí. Ta, 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 ta. Por favor, abran las cajas fuertes, urgente. Y abren 3 cajas fuertes. Entonces el primero va y encuentra una cajita de yogur. ¿Qué es esto? ¿Es una broma? Y que sí, que tenga, y se lo tira. La otra, la segunda, yogur. Otra vez yogur, un frasquito. Qué gracioso, se lo tira. ¿Qué cosa? Sí, el yogur. Y la otra. ¿Y qué broma es esta? ¿Y dónde están las cajas con los valores? ¿Qué banco es este? Y uno dice, este es un banco semen, señor. ¡Qué imbécil! Equivocarse tanto. ¿El de la cucaracha? ¿El de la cucaracha? ¿Tú o yo? Tú. Ah, cuéntale. Bueno, pero también me van a criticar y van a decir, no, ay, congresista, mamita, que sorienta. No, bueno, no, ya saben que soy así, ya por sí, último. Todo el mundo sabe. Se han enterado. Dice que hay una cucaracha que va a una comisaría, ¿no? Dice, ay, señor comisario, me violaron. No sé cuánto, pero me violaron. El comisario dice, a ver sus datos. Ay, cuca. ¿Cómo que cuca? Sí. Cuca. No, señor, no puede ser. Entonces, racha. ¿Qué es eso? Le dice. Racha, porque la cuca se me quedó en el camino. Qué buena, ¿no? Es como ese cholito ingenuo también que va donde una chica que cortejaba le invita a tomar su tecito y le dice, mi amor, ¿te puedo tocar la cucarachita con la lengua? ¿Qué? ¡Oye! ¿Ah, sí? ¿Te puedo tocar la cucaracha con la lengua? No, ahorita sale mi mamá. Déjame tocarte la cucaracha con mi lengua. A ver, la cucaracha, la cucaracha. Ya no más. No, pero similar a ese, y otro muy bonito, el de la... No te pases. ¿Verdad? Ah. ¿De cuál? Yo estaba contando. ¿La Caperucita? No, ese que tiene su piano. Te voy a tocar. Ah, ya. Ah.
la misma, que se acerca, el mismo cholo, ¿no? Ingenio imbécil. El de la ramita, ¿no? Sí. No, 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 el de la ramita es para ti. No, no. No, 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 no. Cipriani me va a matar. No, Cipriani es nuestro. Ya. ¿Ves? Ya me olvidé qué cosa era el... ¿Y ahora? La amapola. Ah, ¿has visto nuestra dictadura electrónica que tenemos? Le dice, mamacita, ¿te puedo tocar la amapola un ratito? En su casa, y había un pianito ahí. Te tocaré la amapola, mamita, déjame tocarte la amapola. ¡No, no! Voy a hacerle a mi abuelita, déjame tocarte la amapola. Ya pues, amapola, dulcísima amapola. Ese era el que nos faltaba. Ah, ya. Ahora entra con cualquiera, mamita, porque tú tienes 10,000, ¿eh? No, tú me ganas. No creo, mamita, ay, no creo. Yo creo que te voy a acompañar a Colombia. Ah, no, ahí me dejas chico y me friegan, ¿eh? Bueno, una de la Caperucita, dice Caperucita, ¿no? Llega donde la abuelita y le dice, abuelita, abuelita, el lobo me ha violado 5 veces, abuelita. A este lobo desgraciado. Ven acá, lobo. Ay, Caperucita, ¿cómo puede ser posible que seas tan mentiroso? Te he violado una vez, es que faltan 4, por favor. ¿Verdad? Dice que el lobo se disfrazaba de la abuelita, pues, para ver si la agarra a la Caperucita. Y estaba de abuelita, así, disfrazada de la cama, el lobo. Entra la Caperucita y le dice, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Para mirarte mejor. Y esa nariz tan grande, para olerte mejor. Y esa boca tan grande, para comerte mejor. Y esa cola tan larga, no, esa no es la cola. Y el de la soldada que quería estar con un general. Ay, es buena esa, ¿no? Una soldadita. Ay, cuidado con mi ejército. No, pues, no, no, yo me cuadro también. Mayor, mayor. No, 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 sí. Bien cuadrado ahí. Bien cuadrado. Tú. En atención. Le. Dice que todas las soldadas son vírgenes. Digo, las soldaditas, pues. Son vírgenes porque son soldadas. Bueno. Mira cómo le pega. Buena, buena, buena. No, y había una soldadita rica. Así como la que tenía Toledo, pues hay que hablar, rica era la tenientita esa, porque dice que las motos pues le sacan el queque. Bueno, entonces, ¿verdad? Hacen un... Entonces, se moría por el general. Ya el capitán había pasado por ahí, el coronel, pero quería con el general. Por las estrellas. ¿Y por qué quieres con el general? Porque él me va a hacer ver estrellas. Buena, buena, ¿no? Esa es esa. Ya. Bueno, don Tulio. ¿Qué quieres? ¿Contarnos algo más? ¿O que nos cuente algunas experiencias? Porque es también soldada, ¿no? Sí, soy. ¿Soldado? ¡El virgen, el virgen! No te pases. Sí, sí, no te pases, nada, no me ofendas. Ya. Bueno, sí, tengo el orgullo de vestir uniforme del ejército. Así soy es. Mayor en reserva. Paso, hemos tío. Seguido el curso de 3 meses ahí dentro de la escuela de Chorrillos. Y ha sido un curso bien bravo, bien bravo. Sí. Que yo cada día le decía, Dios, dame fuerza para poder continuar, porque es durísimo. Y las experiencias han sido maravillosas. Se ha sufrido un poquito, quizás bastante. Porque se han pasado pruebas muy fuertes. Una de ellas es pues subir la torre esa de 15 pisos y aventarte con arnés. Y bueno, las dos veces que me aventé, eso es una anécdota, ¿no? Las dos veces que me aventé por los costados no lo sentí tanto porque tú... No, ya sin risa, pues sin risa, sin risa. Sin risa, dice. No, pues ya, esto en serio, hombre, ya. Ya. Está preocupada porque ¿qué le dirán en el cuartel? No, mamita, ellos tienen un sentido verdad, de humor. Es una prueba bien difícil. Porque ya te veo yo ahí en esa torre 15 pisos y que te aviente guarda abajo. Mueres ya. De los costados no lo sentí tanto porque tú te avientas y no ves el vacío. Pues, ¿no? Claro. Haces esto y pum, sigues ya con el arnés hasta que vas contra el cerro. Pero me tocó el del medio, de frente, la torre. Paso, Dios. Y mi instructor, que era una maravilla de hombre, un morenito, que no me acuerdo su nombre ahorita, me dice, señora Cuculiza, no mire, no mire abajo. Y el ser humano, por naturaleza, es necio. No mire y ojo hacha, la babosa, mire. Cuando miré abajo y vi la distancia, vi los soldaditos abajo, vi a toda mi promoción abajo, porque éramos cerca de 32 de mi promoción, entré en pánico.
Y yo sabía que si yo no me aventaba de esa torre, pues iba a ser bien difícil graduarme, etcétera, claro, etcétera, ¿no? Claro. Y dije, Dios mío, dame fuerza, pero entonces agarré y hice así, balance cuerpo para atrás. Nada, miércoles, decía yo, ¿qué hago? Entonces volteé donde el instructor y le dijo, empújeme, instructor. El otro feliz de tirarle una empujada. No permito decir empújeme, y el hombre me mandó un empellón que me lanzó, pero guardaba, pero me lanzó tan fuerte con mi peso y con el arnés que fui a estrellarme al cerro, pero felizmente vi dos soldados que me esperaban, claro, para agarrarme, ¿no?, de las piernas, que no me estrelle. ¿Qué tal hecha? Y había un soldado alto, moreno, fuerte, y dije, este me va a agarrar. Este me va a agarrar bien. Cuando el sonsonazo paso delante de sus narices y no me agarro. Y me saqué la porra, pues, por no decir otra cosa. ¿Ya? Por no decir la michi. La remichi, ya. Volteo y le digo, hijito, ¿y por qué no me has agarrado? Ay, congresista, ¿cómo la voy a agarrar de las piernas? Usted es congresista. Hizo baboso y el estrellón que me pegaba. Se despidió con la gana el cerro. ¡Qué Después, otra anécdota del ejército. Verdaderamente que son 3 meses maravillosos que no lo voy a olvidar nunca. Y doy gracias a Dios de haberme graduado. Y cada día debe ser una experiencia diferente. Distinta, porque diario, cosas que nunca has vivido. No, pero lo he completado. Estábamos un día y nos hacen una emboscada, una posible emboscada, ¿no? Eso, estábamos en el ómnibus que nos íbamos al desierto, a Cayo de Hueso, Cruz de Hueso. Ya. Yeah. Y brum, rodean toditos y dicen, terrorista, terrorista, terrorista. Y dice, mamá, yo es que estaba entre dormir y despierto. Y dije, esto es verdad. ¿No? Y entraron y pues que nos trataron de quitar el arma, que cada uno llevaba su balil, cada uno llevaba sus cosas. Y yo agarré, me prendí del arma y no me la dejé quitar. Pero qué tal cara de susto me vería el hombre que me estaba tratando de atacar, que me dice, con esta cuculiza, no se preocupe. No, somos del ejército, eso es una emboscada ficticia. Ay, miércoles, ya, me salvé. Sí. Pero en eso nos bajaron y nos empezaron pues a tirar lodo, a tirar arena, nos tumbaban, nos echaban agua, no sé qué, que por aquí. A tirar, ¿eh? No, verdad. De todo, claro. Y otra vez se me hacía que mi señora Cuculza, no entre ese cuartito porque ahí le van a sacar la mugre, me dijo, ahí la van a tumbar al suelo. Le van a echar barro, le van a quitar sus cosas. Véngase atrás conmigo. Ay, le digo, gracias, soldadito lindo, precioso. Y me voy para atrás. Ya, siéntese. Y era pues como las 5 de la mañana, entre oscuro y claro, ¿no? Entonces, bien tranquila, y había unas hierbitas ahí. ¡Pum! Yo me siento ahí bien encogidita para que no me vean. Y yo sentía pues los ruidos y los gritos de la chiquita León, de una, de otro. Uy, y de otro. Pucha, eso la habrán hecho gritar, ¿no? No. Cuando de repente ya pues terminé, yo sentía que cada vez me hundía más en el gras y decía, Dios mío, ¿esto qué es? Cuando me levanto, me había sentado en el urinario. Bien, con los orines hasta en la cabeza. Me muero. Qué barbaridad. Es experiencia de la después vida. Después me metieron al mar cuando ellos sabían que yo no sabía nadar, pero su para trabajo le costó sacarme. ¿Ah, sí, no? Ya no te agarraron ni de las piernas, no, nada. No, ya de nada. Ya de nada. Eso de los capitancitos, es como en Abancaycito, cuando era chivolo todavía. Hará 12 años. ¿Quién ha hecho? Uf. Ya. En Abancaycito llega pues un soldadito que lo habían agarrado en el ejército, pero se creía pues el general del mundo. Yeah. Pucha madre. Schwarzenegger se creía con su uniforme. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Schwarzenegger. con hambre, ya. Con sus botazas y todo, el tipo se paseaba y todas las cholas. Mira, no, el cholo Jacinto, qué lindo, está hermoso. Y sus compañeros lo rodeaban. Y el otro, como te digo, se creía el pipilín del Papa. Increíble. No te pases. ¿No? Qué monjita no querría ver eso. Bueno, entonces, todas ahí. Y el otro, panudazo, el cholo. Entonces se acercan los compañeros y le hacen varias. ¿Qué tal el cuartel? Ay, bien, regular, se vive. Papeamos rico, etcétera, etcétera. Ah, ya. ¿Y qué más? Ay, ¿y qué otro? ¿Cómo te diviertes? ¿Qué pasa? Nada, ahí todos los días sacándole la mierda a los capitanes. ¿Qué?
¿Qué? ¿Sacando una mierda al capitán? ¿Qué? ¿Les pegas? No, su basenica, pues, vamos. ¡Qué buena, ¿no? Me he reído para todo el año, creo. Hasta, ya no me voy a reír hasta después de las elecciones. Este es Totito también del ejército. Ay, mamita. Dios mío. Pero ya no tan bravo, ¿eh? No. Mi ejército. Ya. Tu ejército es extraordinario. Ajá. Había una chica de esas malas, como dijiste antes, ¿no? Que salían del... Mal aconsejadas. Del burdel. Mal aconsejadas. Mal aconsejadas. Dice que son, niña son buena, malas, pero en el fondo son muy buenas. Así es. Muy bien. No, son buenas también como personas, sí, muchas de ellas. Por supuesto. Sí. Tienen que mantener y respeto por ellas, porque yo también, realmente... Y porque lo hacen rico. Bueno, entonces... Estaba en la avenida Arequipa y ella y tenía su vivienda ahí adentro. Y ahí nomás. Bien rica, muy potable, amplia de corazón, empedernida, ¿verdad? Su buen queque, todo. Extraordinaria. Y cara. Pasaba, sí, dice, ¿cuánto por mi servicio? ¿Cuánto por su servicio, señorita? $100. ¡Fuera, mierda! Y nadie atracaba. Nadie atracaba. ¿Cuánto por mi compañía? $100. Y al que atracaba, ¡cum! Adentro, ya de frente a su vivienda. ¿Cuánto? Y se aparece un capitán. ¡Brum! 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 ¿Cuánto por mi compañía? $100. Ok. ¡Compañía! ¡Eh, frente! Se fregó, cara. Qué buena. Ya no, ya. Unita más, no te chupes, ¿verdad? Cualquiera. No, ya sabes. Hazle acordar, Georgina. No, la del tronquito, no. No, esa es buena, mamita. No, me vengas hoy. No. Me excitó arriba como contándome la del tronquito. Pero qué cosas. No. Aquí hay libertad total. No. Además, eres del 5. Ya, vamos. Ese. ¿Dónde está el 5? Acá. Lej. Ahí está, ya. Cinco. De la caca de Keiko. Ya, a ver. No, esa no. ¿No te gusta la del tronquito? Tronquito. Vamos. Claro, vamos. Dice pues que había un solterón en un pueblo. Ay, Dios mío. Me van a matar. Nadie te va a matar. Y ya pues ya pasaba de medio raro. Decían ya capaz este es este maricón. No se quiere casar, que por aquí, que por allá. No, dice no, ni hablar. Así que hace una fiesta, invita a todas las chicas del pueblo, pues, ¿no? Y dice, voy a sacar a bailarlas y le voy a enseñar ciertas partes de mi cuerpo, a ver qué me comentan. Entonces, bueno, y le decía, ay, ¿esto qué es? Y entonces la otra le da una explicación anatómica qué cosa es, ¿no? Ya no te voy a decir la palabra tampoco. Claro. Ah, no, esta sí sabe la situación. Pasa la otra, ay, sí, y esta me comenta hasta de las bolas. Menos, pasa. De repente una recatada, pues, que estaba bailando. Toda Virgen María. Toda ella mirando al techo, ¿no? Mirando al techo, que estaba ahí, y ahí. Y entonces le dije, ¿y esto qué es, mi amor? Ay, es una ramita. Ah, con esta me caso. ¿Con esta me caso? Porque dicen, ramita nunca me han dicho, pues no tiene nada que ver con la ramita. Es ingenua total. Total, claro, pura total. Albricia, sí. Con los ojos volteados para arriba. Total, la noche, luna y miel. Y dice, mi amor, ¿y por qué me dijiste ramita a mi situación? ¿A mi situación? Ay, le dice, corazón, no seas tan tonto. Pues te digo ramitas porque a comparación de los troncazos que me he comido... ¡Qué lindo! ¿Cómo no cerrar la canción? ¡Bravo, Yoshi! ¡El cinco! ¿Unita más o ya terminamos? No. ¿Unita? ¿Un chiste? Una ya, tuya, ya. ¿Mía ya? Ay, caramba. Dice que había una muchacha en la calle así, pero con una teta afuera, así caminando, y así en este plan. Entonces uno dice, ay, señora, está usted con una teta afuera. ¡Ay, me robaron mi guagua en la combi! ¡Ah! ¡Y ahora sí! ¡Nos vamos, mis queridos lordos! Hacemos una paradita porque ahorita viene la loquita.
La simpaticona, ¿verdad? Nuestra estrella invitada de siempre. Y despedimos con un aplauso extra motoroid a la cuculisa que estuvo brillante. La número 5. ¡Yupi! ¡Yupi! ¿Qué número es? 5. Todo el mundo sabe, manita. ¡Qué cosa! ¡Fuerza 2000! ¡Pues sí! ¡Fuerza 2000! 11. ¡Fuerza 2011! 5. ¡Eso! ¡Ya!